de mayor interés, ¿sí?, en el colegio, para que acuda la mayor cantidad de gente posible. Tenemos varios anuncios, los va a leer el doctor García Pinto, el secretario del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología. Presentamos también al doctor Jorge Negrete Corona, que es el vicepresidente del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología. Nada más quisiera decir varias cosas. En primer lugar, ya se hizo la convocatoria para la modificación de estatutos y reglamentos. Es muy importante porque si nosotros no nos adentramos o no queremos que esto mejore, que cada día es más perfectible el Colegio Mexicano de Ortopedia, debemos de hacer unos estatutos ad hoc adecuados para esto. Cada quien tiene sus intereses en un momento dado, sus grupos médicos. Entonces es importante que lean los estatutos, los revisen por favor, y cualquier sugerencia que tengan, enviarlos. Ya la fecha también está puesta, la fecha de terminación. No digan luego ustedes, como me han dicho varios, ¿sabes qué? Es que yo no leí el estatuto y yo no sabía que estaba eso. O sea, hay que conocer los estatutos. Es muy importante porque eso es la base de nuestro colegio. Si en un momento dado se quejan por el número de sesiones o por el número de... para tener derecho al Consejo Mexicano de Ortopedia y Traumatología, debemos de cumplir con todo lo que dice el Colegio Mexicano de Ortopedia. Por lo tanto, si no conocemos nosotros los estatutos, no vamos a poder nosotros cambiar nada. Entonces, les sugiero por favor que dentro del tiempo que vamos a ver los estatutos que está reglamentado, lean los estatutos y propongan, hagan sus propuestas, que es muy, muy importante. Después también tenemos la convocatoria para el presidente del número 64, del 64 Congreso Mexicano de Ortopedia y Traumatología. Esta convocatoria es importante y se debe hacer ahora porque debemos de recordar que nosotros en la sesión de negocios del Congreso se va a escoger a los candidatos que van a tratar de ser los presidentes del Congreso en el año 2020. Sí, que ya le tocará al doctor Negrete. Entonces, muy importante que metan a todos sus candidatos o quien quiera hacerse candidato. Ya las bases están en la página del colegio y vean ustedes si cumplen los requisitos para poder tratar y a quien te interese ser presidente del Consejo Mexicano, del Colegio, del Congreso del año 2020. ¿Sí? Bueno, cedemos la palabra a nuestro secretario, doctor García Pinto. Doctor García Pinto, por favor. Gracias, buenas noches, bienvenidos. Permiso. Voy a dar lectura al acta de la segunda sesión reglamentaria del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología AC, celebrada el 7 de marzo del 2018. En cumplimiento al estatuto vigente, se efectuó la segunda sesión reglamentaria correspondiente al Consejo Directivo 2018-2019, iniciando a las 20:30 horas ante la presencia de 258 asistentes, bajo el desahogo de la siguiente orden del día. Se dieron las palabras de bienvenida y la apertura de la sesión a cargo del doctor Cesario Trueba Basavilbaso, titular del capítulo de especialización en artroscopía, ortopedia del deporte y cartílago. Se realizó la lectura del acta de la primera sesión reglamentaria, efectuada el 7 de febrero del 2018, la cual fue aprobada por unanimidad. Se incluyó en asuntos generales la invitación a diversos eventos. El doctor Cesario Trueba, coordinador del capítulo de especialización en artroscopía, ortopedia del deporte y cartílago, dio una breve introducción sobre el panel foro, selección del injerto para la cirugía de ligamento cruzado anterior, y sobre los temas de la sesión que se presentaron. Posteriormente, el doctor Arturo Almazán Díaz habló sobre el tema ¿por qué autoinjerto semitendinoso va sobre grácilis? El doctor Francisco Cruz López sobre ¿por qué autoinjerto hueso tendón hueso? El doctor Aramis López Durán presentó el tema ¿por qué alo injerto congelado no radiado? El doctor Gabino Gómez Montt Landereche sobre ¿por qué alo injerto radiado? Y por último, el doctor Tomás Guerrero Rubio con el tema ¿por qué uso injertos sintéticos? A las 22:30 horas se dio por terminada la sesión y se invitó a los asistentes al convivio tradicional. Hasta aquí concluye la lectura del acta de la sesión anterior. Si existe algún comentario o pregunta, por favor de realizarla. Los que estén de acuerdo con el acta, a favor de levantar la mano. Muchas gracias. Eventos y asuntos generales.
Se informa a la membresía del 26º Congreso de la SLAUT Federación, que se llevará a cabo en la ciudad Punta del Este, Uruguay, los días 11, 12 y 13 de abril. Sport Med, Centro Médico, perdón, los invita a participar en su diplomado de kinesiología deportiva, el cual cuenta con la certificación de la FIFA, la FIMS, así como FEMETADE, y se llevará a cabo del 20 de abril del 2018. El Instituto Nacional de Rehabilitación los invita a participar en su primer diplomado en patología osteoarticular, el cual se llevará a cabo del 9 de abril del 2018 al 28 de febrero del 2019. Se informa a los médicos residentes que el Comité de Congresos de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología los invita a presentar trabajos para el Premio Latinoamericano en el Congreso de 2018. La fecha límite de entrega para el envío de sus trabajos será el 20 de mayo. Favor de visitar la página de la Asociación Argentina. Se invita al 14º Encuentro Latinoamericano de Cirujanos de Cadera y Rodilla a celebrarse del 1 al 4 de agosto en Cartagena, Colombia, con la participación de la SLAUT Federación, con los siguientes bloques temáticos: controversias actuales en artroplastías, innovación y desenlace clínicos, panorama latinoamericano, preservación articular, el paciente complejo, avances tecnológicos, cadera y rodilla, cadera primaria, fracturas intracapsulares, rodilla primaria. Se informa a la membresía que pueden pasar a recoger las constancias de asistencia a sesiones 2016-2017. Les recordamos inscribirse a nuestro magno evento, el 63º Congreso Nacional de Ortopedia y Traumatología, que se realizará en el Centro de Convenciones World Trade Center Ciudad de México del 27 de abril al 1 de mayo de este año. Mayores informes en la página del colegio. En cumplimiento del artículo 18 de nuestro estatuto vigente en lo referente al inciso 18.2, se hace una atenta invitación a todos aquellos colegiados que reúnan los requisitos y que tengan interés para ser presidentes del comité organizador del 65º Congreso Nacional de Ortopedia y Traumatología Ciudad de México 2020. Haga llegar su carta de intención a esta presidencia antes de abril, del 16 de abril del 2018. Se les comunica que ya se abrió la convocatoria para que la membresía mande sus propuestas u observaciones sobre nuestro estatuto. Estas las podrán hacer llegar al colegio o al comité revisor de estatuto. La convocatoria quedará cerrada con límite de recepción de propuesta el 31 de mayo del presente año. Nuestro CARDE se ha quedado en una nueva plataforma de sistemas, con el propósito de que todos y cada uno de los colegiados pueda revisar y en su caso actualizar la información que el Colegio Mexicano o conserva. Los datos editables por cada uno de ustedes son los referentes a la actualización de datos personales. Si aún no te has inscrito, te invitamos a adherirte a un capítulo o comité de especialización en cumplimiento a lo señalado en el Estatuto del Colegio, con el propósito de actualizar el CARDES y dar cumplimiento al capítulo 4 de los derechos y deberes de los asociados. Aprovechamos para darle una cordial felicitación a los nuevos miembros titulares. Doctor César Alfredo Alcántara Canseco. Doctora Erla Medina. A continuación, le cedemos la palabra al doctor Juan Manuel Viruega Ábalos, titular del capítulo de especialización en metabolismo óseo. Perdón. Como punto previo, vamos a hacer la presentación de avances del Congreso de este año. Doctor Ever Mérida.
Muy buenas noches. Como ustedes saben, está cerca nuestro magno evento académico, que es el Congreso número 63 del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología. Realmente es un gran honor presidir este Congreso, tener gente tan amable, muy adicta al trabajo, que conoce perfectamente bien el desarrollo de cómo se realiza esto. Me estoy refiriendo a Ramón y todo el personal que aquí trabaja. Este es el logotipo de nuestro Congreso. Y el día de hoy les voy a presentar algunos avances de cómo va el Congreso hasta el día de hoy. Ustedes saben, nosotros, la Ciudad de México, somos el anfitrión del próximo Congreso. Tenemos muchas cosas que ofrecer en México. Esto estamos ofreciendo al resto de la gente que viene del interior del país, inclusive de otros programas. El programa académico prácticamente está resuelto en el 100% de los casos. Tuvimos muchos problemas precisamente porque nuestros colegas, los encargados de capítulo, nos fallaban mucho en los tiempos de presentación. El día de hoy, a poco tiempo de que se va a iniciar el Congreso, un director de capítulo recién hoy está pidiendo alojamiento y transporte para sus profesores invitados, siendo que ya hace rato que se les había mandado la invitación. Pero así funcionamos y hasta el momento vamos bien. Qué lástima que no se alcance a ver bien el tamaño. Esta es la carta que se invita a todos los ponentes del Congreso, todos los que van a tener algún tipo de ponencia. No se ve bien, lo voy a recalcar acá, en rojo. Como no se alcanza a ver, no sé si en la transparencia de allá, la pantalla de allá se alcanza a ver. Hay una parte adicional que dice, en respeto a los tiempos, va a haber un semáforo. En cuanto el semáforo llegue al rojo, la imagen del presentador se va a apagar y va a aparecer el emblema o el logotipo del colegio. Se le va a dejar el micrófono abierto para que el que esté poniendo, el ponente, termine de despedirse y concluya su presentación. Obviamente a mucha gente no le va a gustar esto. Esto se aplica en muchos lugares, los que han ido a distintos congresos de otros lados lo conocen perfectamente bien. Nosotros en la Sociedad de Cadera lo aplicamos, funciona de maravilla. Los dos, tres primeros protestarán, el resto se va a alinear, estoy seguro. Y la parte de abajo dice que los ponentes presenten sus conferencias o pláticas en un USB para que ya salga programado en una sola presentación. Hay muchos que no les gusta hacer esto y llevan sus propios dispositivos electrónicos. No hay problema. Lo que sí, se le va a contar el tiempo desde el momento que se le presente. Si tarda en conectar su dispositivo o no se abre, ya es problema del ponente porque se le está corriendo el tiempo. Todo esto con un solo fin, respetar los tiempos. Siempre nos hemos colgado los tiempos. Muchos de ustedes ya lo han vivido, yo lo he vivido, en que mi segmento se ha cancelado porque no alcanzaba el tiempo de conferencia. Tenemos que aprender a respetar tiempos y a preparar nuestras pláticas de acuerdo al tiempo que se le asignó a cada uno de ellos. A los directores de comité se les ha explicado perfectamente bien este punto y ellos son los encargados de aclarar a sus invitados que se deben respetar los tiempos, porque caso contrario sí se les va a apagar la imagen. El país invitado es España. Muy España, pero también tuvimos muchísimos problemas con España. No nos mandaban sus ponentes, los temas, no sabíamos quiénes eran los representantes, cuántos iban a venir, qué temas iban a hacer, y nos frenó muchísimo en la presentación del programa, porque prácticamente eran los únicos que nos faltaban en el programa. Hasta hace una semana que recién nos mandaron la lista completa de los ponentes y sus temas que van a dar. La parte comercial. Este año aumentamos más la cantidad de stands que se van a ofrecer, más que otros congresos. Y si ustedes se fijan en el pastel de abajo, el 75% ya está vendido. Si lo comparamos con los cuatro últimos congresos, prácticamente equivale al 100% de esos otros congresos, porque aumentamos más stands ahora. Todavía estamos en tratativas. Lo que se ha manejado en el colegio es lo que dice ahí en la parte de arriba, el prestigio del Colegio Mexicano de Ortopedia. No es muy fácil, más bien es muy complicado hablar con las casas comerciales. Las casas comerciales no pueden, no quieren dar su apoyo, porque ellos lo que alegan es que cada casa comercial, especialmente las grandes, tienen sus propios congresos. Congresos sobre dolor, sobre anticoagulantes, congresos, Smith & Nephew hace su propio programa de artroplastias, etc. Cada casa hace su propio congreso. Y a su vez ellos traen 400, 500 invitados y es un gasto para ellos. Y ellos dicen, yo prefiero hacer mi propio congreso y no estar acá.
tuvimos que hacer una serie de tratativas, hablar con ellos, hablar con Amistad, los jefes, etcétera, para que se dieran un poco y nos aportaran a la parte de nuestro Congreso. Y lo que nos valió mucho es el nivel académico que da el Congreso del Colegio Mexicano de Ortopedia. Eso es lo que nos avaló. Y eso es lo que no debemos perder nosotros, la calidad académica de nuestro Congreso. Este es un corte que hicimos a principios de este mes. Ya tenemos alrededor de 900 inscritos. Nos hicimos una propuesta, un camino. Para esa fecha nosotros pusimos una cierta cantidad de personas que ya deberían estar inscritos, sacando un promedio de los cuatro últimos congresos. Rebasamos un poquito más lo que nosotros esperábamos que iba a ser para estas fechas. Eso es una muy buena noticia. También tuvimos un poco de diferencias con el Consejo Mexicano de Ortopedia y Traumatología. No sé si recuerdan, los que fueron al Congreso de la FEMECOT en San Luis, no se llevó ningún control por parte del Consejo Mexicano de Ortopedia y se les dio asistencia a todos al 100%. Eso no es correcto. A nosotros el Consejo nos obliga a un cierto tiempo de permanencia y ahí no se hizo. Hicimos un reclamo y el Consejo, en vez de darnos 30 puntos, nos está asignando 35 puntos. Y en vez de pedirnos el 80% de asistencia, nos está pidiendo el 50% de asistencia. Va a haber control, estamos detallando que sea más exacto que el año pasado, con gafete se va a leer un escáner para ver las horas que está presente el congresista y de acuerdo al tiempo que llene, se le va a dar la acreditación que pide el Consejo Mexicano de Ortopedia. Los eventos sociales ya están programados. La inauguración no va a ser aquí en el World Trade Center, la inauguración se va a hacer en un cóctel en la antigua Escuela de Medicina, que se adaptó perfectamente bien, me parece un lugar emblemático, se va a hacer en la noche. La comida de la amistad se va a hacer en el restaurante Los Candiles, que está donde el Hospital Español. La cena de clausura va a ser en el Hotel Marquis y la ceremonia de clausura final sí va a ser aquí en el World Trade Center. En el programa de acompañantes contratamos al Turibus para que dé paseo a las señoras por la parte sur de la ciudad, no la parte centro y norte, porque son épocas un poco conflictivas, es el primero de mayo y es año de elecciones. Una parte importante que creo yo que debemos mostrar al mundo es nuestra riqueza folclórica. Por eso preparamos una excursión o una estancia en el ballet folclórico de Amalia Hernández en el Palacio de Bellas Artes y un paseo por Bellas Artes por las señoras. Y un programa adicional con una experta en belleza, decorado, pintura, etcétera, lo que las damas saben hacer. En su programa, en su identificación que van a tener, va a haber un programa, un compendio, se llama el Z-Card o C-Card. Ahí está, como ven, todo el programa desglosado. Hay inclusive anuncios sobre el colegio, el Consejo Mexicano de Ortopedia, la propaganda de la empresa que nos está patrocinando, los eventos que se van a presentar. Si ustedes se fijan, hay el mapa de los stands que está abajo. Mi esposa tuvo la idea de que cada calle tuviera un nombre de algún personaje que haya tenido cierta relevancia en nuestra sociedad en ese entonces, la Sociedad Mexicana de Ortopedia, y van a llevar nombre de los fundadores de lo que en ese tiempo fue la Sociedad Mexicana de Ortopedia. Se van a rifar, ya tenemos los coches, es más, ya están acá, dos coches Smart, no son de palanca mecánica, son automáticos. Esto también logramos hacer un gran descuento con tratativas directas con la empresa que maneja a los directores o a los dueños de las distribuidoras de automóviles, directamente con las empresas, el alto nivel. Nos hicieron un gran descuento para conseguir coches de alta calidad, son dos. Y en fin, invitarles a ustedes, queridos amigos, que no fallen a este congreso. Queremos que la calidad académica sea la más alta y disfrutemos todos y gocemos todos nuestro congreso. Muchísimas gracias. Gracias. Como lo habíamos comentado, le cedemos la palabra al doctor Juan Manuel Viruega, titular del capítulo de especialidad en el metabolismo óseo, así como sus distinguidos ponentes que presentarán el panel foro La osteoporosis como problema de salud mundial. Doctor. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias a todos. En esta tercera sesión reglamentaria del Colegio Mexicano de Ortopedia,
ya aquí vamos a ver la parte de metabolismo óseo, en el cual la parte de osteoporosis es un problema de salud mundial que lamentablemente es subdiagnosticado, o que simplemente que nosotros somos los ortopedistas, que somos los que estamos pegados al hueso, no lo vemos. Generalmente nos hacemos a un lado y dejamos al internista, al reumatólogo, al terapista, a quien sea, para tratar este tipo de problemas. Sin embargo, debe ser un problema y de atención multidisciplinario, donde tenemos que tener la atención para nuestros pacientes para la prevención de nuevas fracturas. A través de el Colegio Mexicano de Ortopedia se vio la necesidad de buscar nuevas opciones de manejo a través de la IOF, que es la International Osteoporosis Foundation, en el cual ahorita se está empezando a hacer un protocolo de estudio interdisciplinario a través de lo que es de las tres instituciones más grandes en el país, lo que es Seguro Social a través de Magdalena Salinas, lo que es el ISSSTE y lo que es el Instituto Nacional de Rehabilitación. Es un programa piloto, sin embargo, eso va a arrojar programas para buscar un mayor fortalecimiento y adherencia del tratamiento a nivel mundial, apegado a los lineamientos que tiene la OMS y a través de la IOF. En este caso, vimos el tema de osteoporosis, va a ser un manejo técnicamente amigable de lo que es este tema. Primero se va a ver un panorama de lo que es la parte de nutrición, a través de la maestra Lorena, que es nutrióloga, la doctora Arenas, que es ortopedista pediatra, para la parte de raquitismo. Hubiera sido bueno ver la parte de ortopedia geriátrica también, pero bueno, se va a enfocar. La tercera ponente era la doctora Patricia Clark, sin embargo, ahorita un familiar lo están operando de urgencia, está en el ABC de Santa Fe, pero bueno, mandó ahorita su presentación hace un rato para buscar cubrir las necesidades de la sesión del capítulo. Correcto, entonces empezamos con la maestra Lorena. A ver un panorama muy general acerca de lo que son los nutrimentos funcionales en la osteoporosis. Muy bien, la definición de la osteoporosis según la OMS es una enfermedad esquelética sistémica. No tengo nada que venir a platicarles a ustedes, ya que ustedes son expertos en el tema, caracterizada por una baja masa ósea y el deterioro en la microarquitectura del tejido óseo, que va a originar esta fragilidad ósea y va a conducir a ciertas causas de fractura en los pacientes. La clasificación, tenemos dos clasificaciones, la clasificación primaria, que es el tipo 1, que es mujeres después de la menopausia, el tipo 2, hombres y mujeres de edad avanzada, y la secundaria, que se asocia a cualquier otra condición o enfermedad. Aquí vamos a ver que no solamente esta falta de consumo de lácteos o falta de consumo de calcio es la que nos está condicionando a esto. También podemos ver que una enfermedad renal, una insuficiencia renal, una diabetes, son causa principal de que nos va a llevar a este tipo de enfermedad. Los factores de riesgo, perdón, sea un poquito pequeña, los factores de riesgo, los que podemos modificar de acuerdo a la nutrición, alcoholismo, tabaquismo y drogadicción, nosotros no los vamos a poder modificar con la alimentación. Anorexia nerviosa tampoco, esto ya es un caso hacia psiquiatría, aunque siempre el primer punto y a quienes nos mandan los pacientes es a nosotros, pero lo que sí podemos controlar es una diabetes, una hipertensión, una nutrición parenteral total prolongada. ¿Por qué? Porque esta falta de movimiento y esta falta de absorción a nivel intestinal hace que el calcio no se absorba de manera adecuada y nos conduce a una osteoporosis. Sedentarismo, bueno, no soy licenciada en actividad física, pero sí nosotros tenemos las pautas de poderle decir al paciente cómo lo va a realizar. Bajo consumo de vitamina D o en la escasa exposición a la luz solar,
dietas bajas en calcio y altas en fibra, estas dietas veganas, dietas vegetarianas que ahora están tan de moda, y un índice de masa corporal menor a 19. ¿Todo esto lo puedo controlar mediante la alimentación? Sí. ¿Todo esto lo podemos llevar a cabo a un mejor panorama para el paciente? También. ¿Cuáles son los no modificables? Bueno, antecedentes familiares, que sean caucásicos, que tengan edad avanzada, sexo femenino, menopausia, todos estos factores que yo no puedo llegar a ellos. Más sin embargo, los riesgos secundarios vamos a tener enfermedad de Crohn e enfermedad inflamatoria intestinal. Esta enfermedad inflamatoria intestinal, ¿qué es lo que pasa? Debido a esta inflamación constante del intestino, tenemos las vellosidades o la microbiota alterada, entonces vamos a tener deficiencia en la absorción de calcio. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar a los pacientes en esta disminución de la absorción por la enfermedad inflamatoria intestinal? Con yogur, con probióticos. Me dirán, bueno, ¿cómo con yogur si el paciente es intolerante a la lactosa? Simplemente un yogur, la lactosa está modificada con la acidez que producen las bacterias y la lactosa está inhibida. Entonces, ¿se le puede dar al paciente yogur? Claro que sí se le puede dar. No hay pretexto de darle un yogur deslactosado que va a ser más caro para el paciente todavía. Artritis reumatoide, anemia, síndrome de Turner, síndrome de Klinefelter, amenorrea, Cushing, enfermedad vascular cerebral, EPOC, sedentarismo, SIDA, VIH, son los de riesgo secundario. Bueno, un poquito en cuanto a lo que es el calcio y el fósforo, sabemos que están regidos por la hormona paratiroidea y el calcitrón, son las dos principales, que la doctora va a hablar más ampliamente en ello. La vitamina D, está formada, está en las fuentes alimentarias y la síntesis endógena en la piel. Aquí tenemos que puede ser por medio de la dieta o por medio de la piel, que lo vamos a consumir como colecalciferol, que se va a ir al hígado, el cual lo va a transformar en 25-hidroxicolecalciferol, y a nivel del riñón, en los túbulos, de acuerdo con ayuda de la PTH, el fósforo, el calcio sérico, nos va a dar 1,25-dihidroxicolecalciferol. De ahí se nos va a ir a nuestros tejidos blancos. ¿Cuál es esta situación? Que ya la vitamina 3 formada va a ser la vitamina activa. La recomendación son 5 microgramos o 200 unidades internacionales. Si hay ausencia de luz, nos vamos a 15 microgramos, un poquito más elevado. Muy bien, y ya entrando en tema, los nutrimentos funcionales, son muchos los nutrimentos funcionales que tenemos. Tomé los más importantes, ácidos grasos omega 3 y omega 6. Dentro de estos, los omega 6 van a favorecer la resorción ósea. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Contrarrestar con los omega 3. ¿Y dónde los encuentro? ¿Dónde los voy a encontrar? Como fuentes dietarias tenemos aceite de oliva extra virgen. Hay que tener cuidado. El aceite de oliva extra virgen no debe de cocinarse. Siempre se debe consumir crudo. Estas cosas de que ahora están cocinando con aceite de coco, con aceite de oliva, no se deben de calentar estos aceites. ¿Por qué? Porque se saturan y ya no es un aceite funcional. Entonces siempre tienen que ser de manera cruda. Semillas de calabaza, mariscos y pescados azules, nueces, almendras, avellanas, cacahuates y nuestra chía tan famosa que ahora está viniendo tan de moda, tomar chía o agregarle chía a todo lo que queremos, pero hay que tener cuidado. También la chía, como contiene ácidos grasos, después los triglicéridos los tenemos elevados. Entonces es una cucharadita de chía en un litro de agua y es lo que vamos a tomar. No necesitamos hacer una gelatina de chía para que esto nos funcione. En cuanto al boro, el boro nos va a disminuir la excreción urinaria de magnesio y de calcio. Esto actúa a nivel de los túbulos en el riñón y nos va a disminuir esta excreción. Aumenta los efectos de los estrógenos en el hueso y la recomendación es muy pequeña, es de 1 miligramo por día. Fuentes dietarias, frijoles, cerveza, pero un consumo moderado, por favor. Consumo moderado, ¿ok? Este consumo moderado es una copa al día, que son 30 mililitros, igual que el vino tinto, son 30 mililitros nada más al día y no se vale que sea acumulativo, no es banco, no tenemos que acumular el vino tinto. Oleaginosas, como ya se los había mencionado, todo lo que son nueces, almendras, cacahuates, pistaches, la chía también está dentro de este grupo, los tomates, el vino tinto, verduras, y aquí les tengo otra mala noticia,
Vino son dos copas para los hombres de 30 mililitros al día, mujeres una sola copa. La soya, la miel, el aguacate, la manzana roja y la pera. Todos alimentos que podemos consumir aquí en México. El cobre está en el metabolismo de los enlaces de las moléculas de colágena y elastina. Obviamente, este va a actuar en conjunto con la vitamina C. ¿Es necesario para la mineralización ósea? Claro que sí. Fuentes dietarias del cobre: aves, mariscos, las vísceras, el chocolate, las nueces, cereales, leguminosas, frijoles, habas, garbanzas, alubias, frutas deshidratadas, cerveza nuevamente y el hígado. Entonces, es… ¿Mande? ¿Otra cerveza? No, es dentro de la misma cantidad. No, es que van a ver que la cerveza es la maravilla sin brazos. El fósforo, sí, porque después van a decir es que Lorena nos dijo que tomáramos mucha cerveza, ¿no? El fósforo es esencial para la salud, o sea, sabemos que debe de haber un equilibrio del calcio y el fósforo, son de los principales que van a estar aquí acompañados. Su exceso va a descalcificar el hueso y también va a inhibir la síntesis de 1,25-dihidroxi. Y por supuesto, tener cuidado con el hiperparatiroidismo secundario, que es muy frecuente en los pacientes renales, muy frecuente en pacientes que ya tienen insuficiencia renal. Los pacientes que están en enfermedad renal, hay que tenerles cuidado, sí, hay que irlos viendo, hay que irlos tratando, pero tampoco hay que apoderarnos del paciente y que el paciente sea nosotros nada más porque viene por una fractura. Si ya estamos viendo que tiene un problema renal, pues mándenlo a la ventanilla siguiente. Está en carnes rojas, pescado, en el huevo, principalmente en la yema de huevo, no vamos a satanizar todo el huevo, cereales integrales, leguminosas, oleaginosas, leche y derivados. El magnesio es indispensable en la secreción y acción de la PTH. Si tenemos magnesio disminuido, la PTH, por más de que quiera funcionar, no lo va a hacer. Estimula la calcitonina, ayuda en la absorción de calcio, o sea, no nada más le dejemos el trabajo a la PTH y al fósforo, también el magnesio. Un déficit hace que el calcio se desplace de la fracción mineral ósea, entonces vamos a disminuir esta masa ósea. Y sus fuentes dietarias, salud. Verduras de hojas verdes, me decían, todas las verduras son verdes, no, salud. También en esta parte no vamos a meter, ok, hojas verdes, el brócoli, no, hojas verdes, es el folato o folium, entonces aquí vamos a tener acelga, espinaca, verdolaga, todas estas de hoja verde obscura que nos van a dar magnesio. Frutos secos, productos lácteos, carnes y mariscos, principalmente tenemos el magnesio. El manganeso va a favorecer la síntesis para la formación de colágeno y la mineralización ósea. Entonces, no nos casemos con un solo nutrimento que nos va a ayudar a la formación de este colágeno, porque nada más nos vamos con la vitamina C. Tenemos que llevar un control y un equilibrio entre ellos. Va a estar en cereales integrales, nueces, leguminosas, el té, el café, las frutas y las verduras. Dense cuenta cómo casi en los mismos alimentos están presentes todos los nutrimentos que les estoy mencionando. Bueno, las proteínas. Las proteínas, si tenemos una dieta hiperproteica, más de 2 gramos por kilogramo por día, es decir, aquí nosotros tenemos que, si nosotros deberíamos de pesar 50 kilos, estamos consumiendo 100 gramos de proteína, no 100 gramos de carne, 100 gramos de proteína. Entonces, esta cantidad nos va a acidificar el organismo y por lo tanto va a favorecer la excreción renal de calcio. El alto consumo proteico nos va a llevar también a un alto consumo de fósforo, el cual nos va a llevar a una desmineralización por pérdidas urinarias de calcio. Y su bajo consumo se va a llevar a cabo con una menor masa magra y menor masa ósea. Entonces, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Las fuentes dietarias, si no conocen las fuentes dietarias de proteínas, que es muy lógico, se las presento: carne, huevo, lácteos, oleaginosas, cereales y leguminosas. Oleaginosas, hablamos de nuevo, nueces, pistaches, almendras, chía. Esto también tiene proteína. Proteína vegetal, pero proteína al fin y al cabo.
Dentro de otros nutrimentos es el silicio, que va a favorecer la síntesis de colágena, estimula los osteoblastos, incrementa la densidad ósea y conserva la masa ósea igualmente. Sus fuentes dietarias, el ejote, la avena, la cebada, pero la avena, por favor, cómanse o manden al paciente que se coma la hojuela de la avena, no que cuele el atole de avena y nada más se tome la lechita. También que consuma la hojuela. Es que con la hojuela me da diarrea, me hace daño. No, es que no es que te haga daño. No estás acostumbrado a comer fibra, por lo tanto te da diarrea, o por lo tanto te dan gases, o por lo tanto te distiendes. Apio, rábanos, aceitunas, espinacas, lentejas, frutos secos, plátano y otra vez cerveza. Una vez más. La maravilla sin brazos, ¿a poco no? La vitamina A. Aquí tenemos dos tipos de vitamina A, que es el retinol, que está en los suplementos, los aditivos a los alimentos y los alimentos de origen animal, carnes. Tienen un mayor riesgo de osteoporosis y fractura de cadera, igualmente porque acidifica el medio. Y los carotenoides, que son de origen vegetal, ese nos va a ayudar a mejorar la salud ósea. Entonces, pues que le entren a la calabaza, a la zanahoria, al melón, al melocotón, al durazno, los orejones, el mango, la papaya y los pimientos, que sean rojo, amarillo o naranja. El verde funciona así, pero tiene otros nutrimentos. El ácido fólico, como yo les decía, viene de folium. Este sí es el que vamos a suplementar. ¿Por qué? Porque simplemente con la ingestión de alimentos no cubrimos la cantidad de ácido fólico que necesitamos. Aquí tenemos que suplementar sí o sí. Entonces, va a prevenir la desmineralización. Su deficiencia tiene mayor concentración de homocisteína. La homocisteína, que nos está hablando de un proceso inflamatorio a nivel de todas las arterias y venas. Y las implicaciones en la densidad mineral ósea, reparación ósea, flujo sanguíneo del hueso y función física. Para todo esto nos ayuda el ácido fólico. Pero por desgracia, ¿qué es lo que pasa? Ácido fólico, hojas verdes, mayor consumo de fibra. Sus fuentes dietarias, principalmente verduras de hojas verdes. Repito otra vez, no se vale que comí brócoli y ya con el brócoli cubrí mi necesidad de ácido fólico, no, porque es hoja verde, esas hojas verdes que nos cuesta tanto trabajo comer. Que el paciente me dice, es que ¿por qué me mandas a pastar y me das puras hojas verdes? Pues porque las necesitas en determinado momento. También se encuentra en el betabel, la zanahoria, la calabaza, los espárragos, y nos enfrascamos en un solo alimento. Vete a comer espinacas, pero ¿por qué no le damos calabaza? ¿Por qué no le decimos que también naranja? ¿Por qué no le decimos que uva? Hay que conocer más fuentes dietarias. La vitamina C, conocemos que es para la regeneración ósea. Su déficit favorece la disminución en la matriz ósea, y sus fuentes dietarias las encontramos en la guayaba, duraznos, naranjas, pimientos, jitomate, aquí principalmente pimiento verde, fresas, piña, papaya, mango y brócoli. ¿Por qué dejé el chile al último? Porque México es un gran productor y un gran consumidor de chile. Es algo que nos caracteriza como mexicanos. Y el chile es la mejor fuente de vitamina C, pero que sea chile crudo. Como dicen, el chile de amor, de mordiditas, ese es el mejor. Y si tiene, ay, es que mi paciente tiene gastritis, no hay problema. Si el paciente se come el chile verde crudo, no va a haber irritación a nivel de la mucosa gástrica. La vitamina D es necesaria para la homeostasis del calcio y el fósforo, es una hormona imprescindible, que ya sabemos cuáles son las fuentes dietarias, principalmente la exposición al sol. Mi paciente no se puede exponer al sol, es que tampoco lo vas a mandar a Acapulco en la azotea, con la menor ropa o la ropa más ligera que tenga, 15 minutitos mándalo a caminar y se está exponiendo al sol. Aceite, el yogur es muy rico en vitamina D, la yema de huevo, las setas, el hígado, los quesos, la mantequilla. La vitamina K va a intervenir en la formación y fortalecimiento del hueso, va a reforzar la osteocalcina, y sus fuentes dietarias, hojas verdes. Por eso precisamente cuando un paciente está anticoagulado, pues no le damos vegetales verdes. Aceite de soya y de canola, hígado, leche, queso, yogur y aceite de pescado. El clásico aceite de pescado, esta emulsión de Scott que todo el mundo odia, pues no le den emulsión de Scott, denle otros alimentos que le pueden ayudar al paciente. El zinc está en la formación de la hidroxiapatita, porque nos produce una correcta mineralización,
participa en la formación y reabsorción del hueso, y fuentes dietarias: semilla de calabaza, cacahuates, germen de trigo, almendras, avellanas, nueces, carnes rojas, ostras, espinacas y ejotes. Dense cuenta cómo van muy repetitivos, alimentos muy repetitivos que contienen todos los nutrimentos. Ok, y aquí ya no como tanto los nutrimentos, sino lo que pasa con estas sustancias. La cafeína va a disminuir el transporte activo del calcio en el intestino, da un equilibrio negativo de calcio y el efecto se va a compensar con la adición de leche. No puedo dejar el café, un cafecito con leche. No me gusta el café con leche. Bueno, entonces tómate tu café, pero vas a tomarte un yogur. ¿Ok? Entonces ya tenemos una compensación con la leche. Y cuidado, cafeína no nada más me refiero a café. También tenemos los tés rojo, verde, blanco y negro. También tienen teína, que hace el mismo efecto que la cafeína. Entonces hay que tener cuidado con aquellos que consumen té verde para adelgazar, y el té verde no es magia, el té verde no ayuda a bajar de peso. Si no nos movilizamos y no le bajamos a la comida, no vamos a bajar de peso. Y si no dejamos tantito la cerveza, tampoco vamos a bajar de peso. Los fitoestrógenos inhiben la resorción de sodio. ¿Por qué? Porque las isoflavonas funcionan como agonistas estrogénicos. Y aquí todavía no está todo escrito, todavía no está todo bien sustentado para decir que sí nos van a ayudar. El alcohol, consumo moderado de vino y cerveza, nos dan una mayor densidad mineral ósea. Vino tinto y cerveza, moderado, 2 copas hombres, 1 mujeres, 30 mililitros mujeres, 60 mililitros hombres, y no es banco, no se acumula para fin de semana. Y un consumo excesivo de cualquier otro tipo de alcohol nos va a llevar a una menor densidad mineral ósea. La fibra dietética, su consumo elevado interfiere con la absorción de calcio por los oxalatos y los fitatos. Pero hay que ver qué tipo de fibra. Fibra de la fibrosa, de la fibra que no podemos digerir, que tiene todos los otros nutrimentos que les dije. Pero la fibra tipo inulina, esta fibra que han visto cuando nosotros hidratamos una chía o cuando hidratamos precisamente la avena, que se hace como una capita, esa fibra soluble nos va a aumentar la absorción de calcio y magnesio. Entonces hay que tener también un equilibrio entre la insoluble con la soluble. Son 25 gramos de fibra al día, no hay que exceder la cantidad de fibra. El sodio, una elevada ingestión de sodio aumenta la excreción de calcio, eso creo que ustedes sí lo saben, entonces hay que dar una dieta baja en sodio, baja en sal, que los que comemos mucha sal dejemos a un lado el salerito, aunque nos cueste mucho trabajo. Y no tanto el salero, sino luego también nos dedicamos a consumir muchos alimentos industrializados o comida rápida o comida preparada fuera de casa y no tenemos un control de cuánto sodio estamos consumiendo. En cuanto al ejercicio, la actividad con levantamiento de peso de 2 a 3 veces, de 2 a 3 veces por semana, ¿sí? Fuerza de carga de los huesos de moderada a intensa. Si estoy viendo que ya el paciente está muy osteoporótico, pues no le voy a echar 25 kilos. De 30 a 60 minutos por semana. Los ancianos, la postura, el equilibrio y la flexibilidad nos va a ayudar este ejercicio. Y teniendo en cuenta esta famosa triada atlética, que se le llamaba triada atlética para las mujeres, ahora se llama REDS, porque ya también los hombres están implicados en esto, donde vamos a tener osteoporosis, en el caso de las mujeres amenorrea y anorexia. Entonces hay que tener mucho cuidado con nuestros pacientes atletas, sobre todo los pacientes de deportes estéticos como nado sincronizado, gimnasia, ballet, danza. ¿Por qué? Porque ellos son muy dados a entrar a esta triada atlética. Y como conclusiones, una alimentación y una nutrición que cumpla con las 5 leyes de la alimentación proporcionará las cantidades de nutrimentos adecuados para una óptima salud. ¿Qué quiere decir? Que va a ser una dieta normocalórica de acuerdo al paciente, de acuerdo a lo que cada quien necesite. Proteínas entre 0.8 y 1 gramos por kilogramo de peso que debo de pesar. No el peso que tengo, sino el que debo de pesar. Si se dan cuenta, es la mitad del ejemplo que les puse cuando les mencioné proteínas. Insistir en el aporte de frutas y verduras, el aporte de calcio y vitamina D, baja en sales, limitar la ingestión de alcohol,
hacer actividad física con carga de peso de manera habitual y principalmente al aire libre, ahí matamos dos pájaros de un tiro porque estamos fijando el calcio, y también evitar el tabaquismo. Ok, y una recomendación más, bueno, estamos a sus órdenes, el servicio de nutrición en cualquiera de los hospitales, acérquense a nosotros y nosotros les vamos a ayudar a que el paciente lleve una alimentación equilibrada. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorena, por tu impresionante presentación y desglosando algo que es muy difícil para el ortopedista, el manejar ese tipo de cosas y realmente acercarnos al servicio de nutriología. Bueno, correcto. Ahorita sigue la doctora Ana Laura Arenas con su presentación de raquitismo. Ella es hospital del Reiners. Bueno, pues buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y vamos a hablar de las alteraciones en el metabolismo óseo. Cuando me dieron a este tema, realmente es un tema amplio en el que podemos pasarnos todo el foro hablando de alteraciones en el metabolismo óseo en pacientes pediátricos. Sin embargo, bueno, el objetivo de esta plática es conocer el abordaje integral en pacientes pediátricos con alteraciones en el metabolismo óseo. Y para esto, pues como ya lo habló la licenciada, tengo que abordar acerca de los derivados de la vitamina D. La vitamina D es una fuente importante para la mineralización del hueso y obviamente para el desarrollo adecuado en pacientes pediátricos de las fisis. Por consecuente, rápidamente, la vitamina D2 es, tanto la D2 como la D3 son derivados de colesterol. Pero en el caso de la vitamina D2 es derivado de los calciferoles y de la vitamina D3 de los colecalciferoles. Perdón, no avanzo. ¿Pudiera apoyarme? Es que no avanza. Por favor. Disculpa. Por consecuente, como les mencionaba, estos derivados pues nos van a ayudar a la adecuada mineralización y a mantener los niveles adecuados o la homeostasis en la cuestión del calcio y el fósforo. Sin embargo, la vitamina D3 es la metabólicamente activa y, como decía la licenciada, el 90% es transformada o es metabolizada a nivel de la piel y solo el 10% de esta es por la ingesta de alimentos, principalmente en aceite de hígado de pescado, en yema de huevo. Un miligramo de calciferol equivale a 40.000 unidades internacionales y al día un paciente pediátrico necesita 400 unidades internacionales.
Por consecuente, geográficamente, si lo observan en este mapa, las zonas con mayor afectación en cuanto a alteraciones en la vitamina D es por arriba del Trópico de Cáncer. Entonces me gustaría que se quedaran con esta imagen, tanto el Trópico de Cáncer como entre el Ecuador y nuestro país. Nuestro país se encuentra pues dentro de esto, de esta prevalencia. Bueno, para entender todas estas patologías, pues debemos de saber cómo es la síntesis y metabolismo de la vitamina D3, que es la metabólicamente activa. Entonces, nosotros tenemos este metabolito, el primero, que es la 7 de hidrocolesterol, y a través de la piel, insisto, derivado de colesterol, y a través de la piel se convierte en previtamina D3. Esta previtamina D3 es termodinámicamente inestable, entonces en la piel puede sufrir un tercer proceso y la conversión a vitamina D3. Para seguir con este proceso de la síntesis necesita pasar por el hígado y a través de la enzima o el cofactor 25-hidroxilasa se convierte en 25-hidroxivitamina D3. Cabe destacar que cuando hacemos los niveles o a través de la sangre o muestras de sangre, bioquímicamente esta es el metabolito inactivo que se mide para ver la deficiencia o algunas alteraciones metabólicas. Sin embargo, insisto, sigue siendo inactiva. Para que pueda ser activa necesita pasar por una hidroxilación en el riñón y convertirse en 1,25 dihidroxivitamina D3 o 1,25 dihidroxicolecalciferol por medio de la 1-alfa-hidroxilasa. Cualquier alteración, tanto en la piel, en el hígado, en el riñón, ausencia de estas enzimas o cofactores, pues obviamente puede producir alteración para el metabolismo y síntesis de la vitamina D3. Muy bien, entonces, acerca de la regulación del calcio, fósforo y hueso, cabe destacar que en esta imagen, en la parte superior, bueno, ahí se encuentra la síntesis, pero no nada más se lleva a cabo en el hueso, es importante tanto en la retroalimentación de la glándula paratiroides, uno, dos, en la absorción a nivel del intestino delgado para su activación a nivel de hueso, y tres, todo lo que sobre, eliminación a través de la bilis. Ahorita voy a explicar más tarde la acción a nivel de tejido óseo. Sin embargo, como les había mencionado, aquí está el primer metabolito que se transforma en la piel, pasa por el hígado y metabólicamente se hace activa en riñón. Entonces, en el caso de la glándula paratiroides y la hormona paratormona, es importante, ¿por qué? Porque esta nos ayuda a mantener los niveles de calcio. Entonces, está en coordinación con la vitamina D para que se mantengan estos los adecuados en sangre. Por otro lado, con este esquema también en el intestino, para mantener nuevamente esos niveles de calcio fósforo, aumentan los niveles de absorción de la vitamina D3. Entonces, si hay alguna alteración también a este nivel, pues obviamente va a haber falla. Entonces, ¿cuáles son las acciones esqueléticas de la vitamina D3? Uno, esencial para mantener la mineralización del esqueleto. Dos, el desarrollo de las placas de crecimiento o las fisis de crecimiento adecuados, el control de la homeostasis ósea. Esto también, o sea, involucro tanto adultos como niños, pero resaltando los pacientes pediátricos. Cuatro, regular la formación en todo lo que es la remodelación ósea. Y cinco, las concentraciones que les he mencionado de calcio y fósforo. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cuál es la acción esquelética? Si se dan cuenta en la imagen, llega la vitamina D a lo que es el osteoblasto. Aquí el conjunto va a ser osteoblasto, osteoclasto. Entonces, al haber vitamina D3, activa un receptor del osteoblasto que se llama BDR
y este por consecuente aumenta los receptores que están sobre su membrana de Rank. Por consecuente, al haber aumento de los receptores de Rank, en el osteoclasto hay correceptores para que se una tanto Rank ligando a Rank de los osteoclastos. Y por consecuente se conglomeren estos o se hagan de precursores a osteoclastos maduros y se lleve a cabo la resorción ósea. Por consecuente, pues eliminación de calcio y va junto con el fosfato y por consecuente una adecuada regularización de estos minerales. Entonces, la deficiencia de la vitamina D es una baja de la 1,25 hidroxivitamina D3 y una elevada concentración de la paratormona. ¿Esto con qué objetivo? Obviamente de que se mantengan esos niveles. Va desde la deficiencia severa hasta el nivel adecuado, que es de 40 a 80 nanogramos sobre mililitro. Sin embargo, hay muchas causas. Sin embargo, aquí en este cuadro menciono como las más importantes, de acuerdo a epidemiología. El raquitismo, la deficiencia causa raquitismo hipofosfatémico, ya sea autosómico dominante, ligado al X o por deficiencia, ese es el segundo lugar, y el tercero por insuficiencia renal. Esta es una tabla donde se demuestran las manifestaciones bioquímicas que a lo mejor como ortopedistas generales o la especialidad o lo que desarrollen, algunas veces no lo vemos, ¿no? Y lo dejamos, ya lo veremos ahorita en las conclusiones, cuál es el abordaje integral, que es el motivo de esta plática, por lo que tomamos estos laboratorios. Sin embargo, cabe destacar pues que tenemos que entender la fisiopatología, de dónde viene la vitamina D, cuál es su metabolismo, pues para saber entender y estar en contacto con el resto de equipo que al final vamos a ver, pues para saber manejarla, ¿no? Y realmente saber en dónde actuar. Entonces, ¿dónde he puesto las flechas? Pues bueno, son como tal esas alteraciones, por ejemplo, en el caso de la deficiencia de la vitamina D, como se muestra en la primera, el calcio va a estar bajo, el fosfato va a estar bajo, el premetabolito va a estar bajo, la 1,25, la activa va a estar alta y en respuesta pues también la PTH. Pero por ejemplo, si se dan cuenta en todas las hipofosfatémicas, pues bueno, el calcio va a estar normal, obviamente el fósforo no, el metabolito inactivo va a estar normal y la vitamina D pues va a estar baja igual, ¿no? Y la PTH normal, porque aquí es más que nada pues de la bomba. Por consecuente, pues me aboqué un poco más en raquitismo, hay mucho más alteraciones en el metabolismo, hipotiroidismo, alteraciones como las mucopolisacaridosis. ¿Qué es el raquitismo? El raquitismo, insisto, es la deficiencia de la vitamina D3, la incidencia va 1 entre 20.000 recién nacidos en niños, ¿no? En adultos osteomalacia, y que causa alteraciones en la mineralización tanto de la matriz osteoide durante el crecimiento. Afecta principalmente las placas de crecimiento y puede comprometer tanto el hueso trabecular como el hueso cortical. ¿Cuáles son las manifestaciones óseas? Las manifestaciones óseas se presentan a partir o son mucho más evidentes a los 6 meses de edad. El paciente tiene talla baja, expensas, pues, esa afecta obviamente a todo el hueso, pero es mucho más evidente a nivel de las extremidades pélvicas. Hay deformidades angulares, la deformidad angular más evidente es el genovaro y el antecurvatum, sin embargo no se exime que pueda deformarse en genovalgo. A nivel torácico pues también hay alteraciones y a nivel craneal de cráneo también. Dentro de los datos radiográficos, los 3 aspectos a seguir es clínico, el paciente obviamente tiene talla baja, 2, radiográfico, y 3 es el bioquímico. Sin embargo, dentro de los datos radiográficos que nos dan mucho valor es esa irregularidad en las metáfisis. Realmente son simétricas en cuanto a
derecho e izquierdo. Sin embargo, no son simétricas en cuanto a crecimiento o a tablas para pacientes de la misma edad. Entonces, hay en las fisis distales hay alteración en esta, irregularidad en las metáfisis, se tienen un aspecto deshilachado y amplio, lo describen como en copa. Hay aumento en la distancia entre la metáfisis, como se observa aquí, y en la epífisis, dependiendo el grado, dependiendo la severidad, pues existe algún tipo de evidencia en los trazos de las trabéculas. Las corticales totalmente adelgazadas y puede haber en el caso de pacientes pediátricos, pues fracturas incompletas y la deformidad en genovaro que ocupa el 90% de estas deformidades. Estas son algunas otras causas del raquitismo, no solamente las que les mencioné al principio. Y les quiero mostrar tres casos. ¿Qué nosotros vamos a hacer como ortopedistas pediatras? Pues obviamente tenemos que conocer, como les he mencionado, todo el abordaje. Sin embargo, pues como ortopedistas pediatras nosotros vamos a corregir las deformidades angulares o llevar ese control de esas deformidades dependiendo la edad del paciente, si el paciente es esqueléticamente maduro o no lo es. Esta es una niña de 13 años con raquitismo hipofosfatémico. Si observan, las fisis de crecimiento ya están cerradas, esta paciente ya está esqueléticamente madura. Y lo que nosotros aquí se pretendía lograr ese eje mecánico normal, tanto de fémur como de tibia bilateral. Sin embargo, pues comenzamos con la tibia, utilizando cualquier material de osteosíntesis o de, en este caso, de alineación que ustedes quieran elegir. Sin embargo, aquí el servicio pues eligió un fijador externo. Entonces se hizo una osteotomía de alineación. Posterior, pues llevará a cabo el resto de los segmentos óseos. Y esta es la final. Obviamente, si trazamos el eje mecánico, pues aún no se encuentra en condiciones normales, ¿no? Pero eso es lo que se espera. El siguiente caso es igual una adolescente de 15 años. Si se dan cuenta, la deformidad no es tan evidente como en la previa, pero esqueléticamente maduro está. Entonces, igual con diagnóstico de raquitismo hipofosfatémico y a ella… Si se dan cuenta, la mayor deformidad es a nivel de las tibias. En la tibia distal, pues están totalmente deformes conforme a la superficie del suelo. Entonces, aquí lo que se le hizo fue una osteotomía de alineación supramaleolar de tibia derecha con una placa. Esta es la proyección anteroposterior y lateral. Y obviamente le faltaría la otra tibia, ¿verdad? Y este es el último caso. Esta es una niña de 8.8 años, igual con raquitismo hipofosfatémico, en la cual lo que, si lo observan a comparación de las previas, pues aquí las fisis todavía están abiertas, todavía no llega a la madurez esquelética, por consecuente la clínica decidió realizar un crecimiento controlado a base de una hemipifisiodesis de fémur distal y tibia proximal bilateral. Por consecuente, ante la pregunta, ante el objetivo, ¿cuál es el abordaje integral para tratar estos pacientes? Bueno, pues el abordaje es a través de genética, que nos va a decir pues, si es, hay alguna cromosomopatía, alguna ligada al X, autosómica dominante o recesiva o demás. Endocrinología, obviamente nosotros tenemos, antes de realizar cualquier procedimiento quirúrgico, necesitamos como tal un control adecuado bioquímicamente de los niveles de calcio, de vitamina D, pues para llevar a cabo y tener un satisfactorio resultado. Nefrología, en el caso de que la deficiencia de la vitamina D3 sea razón por alguna alteración en el riñón, no siempre, ¿verdad? Pero cabe destacar que nefrología es una parte importante en ello. Ortopedia, en este caso nosotros, para corregir las deformidades angulares que se puedan presentar en estos pacientes
y rehabilitación, pues obviamente para llevarlos a integrarlos nuevamente a la vida pediátrica. Y esas serían las conclusiones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su brillante exposición. A ver el tema de la doctora Clark, que es la parte del manejo farmacológico en la parte de osteoporosis en el adulto mayor. Técnicamente es un tema pesado en el sentido de que tiene mucha información de farmacocinética, farmacodinámica, sin embargo, realmente se busca o se buscó por la parte de la doctora hacerlo lo más amable posible y entenderlo. Técnicamente hay ciertos tips que hay que tener en cuenta para su manejo. Bueno, el tratamiento farmacológico de la osteoporosis, el papel del ortopedista. Los objetivos, más que nada la doctora lo enfocó para el programa de la IOF que se está haciendo, de una prevención de una fractura secundaria, pero es buscar el tratamiento de una fractura, evitar una refractura, la importancia que tiene el ortopedista como piedra angular en la parte de tratamiento y captación del paciente desde el servicio de urgencias o en hospitalización, los medicamentos que se usan en osteoporosis, sus mecanismos de acción, los compuestos, dosis, administración, los efectos indeseables y lo que es el programa de capture of fracture. En el mundo técnicamente 9 millones de fracturas se presentan, y por fragilidad en el 2014 es una fractura cada 3 segundos. En México, aparentemente a lo registrado, que bueno, es algo subdiagnosticado, es uno de cada 12 mujeres y uno de cada 20 hombres mayores de 50 años tienen una fractura a nivel de la cadera. Okay, el problema de fracturas de cadera en hombres y mujeres, técnicamente se ven las tablas, técnicamente todos son arriba de los 50 años, pero se ve la elevación a través de los años, donde se espera que en 10 años, en el 2000, bueno, un poco más de 10 años, en 2030, técnicamente el 50% que está actualmente se eleve y sea el 100%, y para lo que es el 2050 sea a un 170-180%. En el caso de las mujeres, principalmente. Ese cuadro igual es de la IOF, en el cual se busca la prevención primaria, técnicamente todo lo que busca es buscar los individuos que tienen factores de riesgo modificables, como ya lo vieron en la parte de nutrición, la parte de metabolismo en la parte de pediatría, el crecimiento haciendo ejercicio, alimentación para evitar fracturas, y ya la parte de individuos que van a tener riesgos para prevención secundaria o tratamiento de fracturas. Entonces el programa busca evitar una segunda fractura a 5 años técnicamente, que ese es mínimo la expectativa que se busca con el programa, o evitarlo y elevando más tiempo el riesgo de presentación de una segunda fractura. Aquí la oportunidad para el ortopedista es, técnicamente es el único médico generalmente en el servicio de urgencias que va a atender al paciente, el que puede tratar una fractura, el que puede estar relacionado con un tratamiento de osteoporosis y que puede coordinar la prevención de las fracturas secundarias que se puedan relacionar. Realmente ya todos a través de los últimos 20 años ya han visto muchos de ustedes fracturas patológicas a través de los huesos de cristal, a través de los usos de bifosfonatos crónicos, pensando de que eso iba a ayudar a prevenir, sin embargo eso generó la complejidad de los tratamientos para muchos de los que están aquí presentes. La consecuencia entonces aumenta la mortalidad y morbilidad de las personas,
El riesgo de la refractura en México es del 12.5, en el caso de cadera para 2030 entonces el 50% se está pensando, agregado a la obesidad que tenemos en la población y lo que lleva a los elevados costos tanto institucionales como para incluso a las aseguradoras y el costo para los pacientes cuando son privados, que bueno, a veces ya son incosteables en algún momento dado pensando en algunos años. Entonces, si ya es difícil el tratamiento de un paciente, a veces se va a encarecer todavía más si no prevenimos en algunos casos ese tipo de problemas. El tratamiento de la osteoporosis entonces es en México, de acuerdo a ciertos estudios, el ICUROS habla de los pacientes que recibieron tratamiento, cualquier un calcio, vitamina D, algún antirresortivo, posterior a una fractura, en el cual los pacientes que no recibieron tratamiento, que es el 78%, presentaron una nueva fractura. En el caso de los que sí recibieron, el 22%. Al final, algo que se les esté dando, se les está haciendo, ayuda para prevenir complicaciones principalmente. Los objetivos del tratamiento terapéutico es más que nada identificar a los candidatos que requieren tratamiento, que esa es de las cosas que le interesa al ortopedista, quién sí y a quién no le doy medicamento. Identificar los riesgos de fractura, alteraciones fisiopatológicas que puedan estar, cuándo y en qué momento doy calcio y vitamina D, si es que lo doy, en qué dosis, si son 400 o 1200 o 1600 microgramos, digo, realmente va a ser dependiendo de los requerimientos y es de manera individualizada cada paciente. Lo más importante es que el paciente se apegue al tratamiento. El venderle la idea del tratamiento es preventivo, eso es el pegarle tal vez en la parte privada, decirle, ¿sabes qué te va a costar tanto? Eso es donde van a decir, me voy a prevenir, me voy a cuidar. Son chequeos que ustedes van a tener en su consulta cada 3-6 meses y tienen pacientes cautivos. Pero al final alguien le está dando un seguimiento a ese paciente, no se está perdiendo. Los medicamentos técnicamente son dos grupos, los antirresortivos, que son las más comunes, la parte de los bifosfonatos, que son más antiguos, con alendronato, risandronato, ibandronato, salendronato, la parte de los anticuerpos con denosumab, PTH, calcitonina, la parte de estrógenos conjugados, la parte de raloxifeno con los ERMs y otros osteoformadores con el teriparatida, el PTH, y si son mecanismos duales, si se pueden manejar la parte que ya vieron de nutrición con la parte de los que están relacionados a estroncio, para una formación de hueso, inhibición de la reabsorción, pero aumento en la formación de hueso, que técnicamente es a donde va el tratamiento en un futuro. Los mecanismos de acción, como ya lo vio la doctora Arenas, técnicamente realmente lo importante es la parte de los osteoclastos, que no haya una destrucción por parte del hueso, donde el osteoblasto a través de algún medicamento, en este caso, en este ejemplo es el bifosfonato, el osteoblasto sea formador para una captación durante la reabsorción del hueso y eso haga una fijación. ¿Para qué? Para prevenir una fractura, para formar hueso. El denosumab técnicamente simplemente son lo que dijo la doctora, los sistemas RANK, cómo van agregándose los ligandos, el K, el KL, para lo que es la fijación de osteoblastos, para la formación de hueso y bueno, inhibir la formación de los precursores de osteoclastos para la resorción ósea. Igual la formación de cómo son el sistema RANK a nivel de osteoblastos, osteoclastos, la acción de PTH y lo que es denosumab. Técnicamente el tratamiento más actual y el que está dando una expectativa de mejoría y que sí hay un buen manejo por parte de los pacientes, ya no son tanto los bifosfonatos, pensando en las fracturas patológicas, los huesos de cristal, ya el tratamiento combinado es la PTH y es el denosumab. La dosis previa de lo que era el PTH era de una aplicación diaria durante 2 años, era donde los pacientes, el estarse aplicando de manera subcutánea el medicamento era lo dejaba. Dice, yo no soy diabético, el que no era diabético, ¿por qué me voy a estar picando para aplicarme un medicamento? Y era la falta de adherencia lo que llevaba entonces a las fracturas posteriormente. Entonces, agregan ya los tratamientos duales con el denosumab, hace el tratamiento actual que una aplicación semestral de manera subcutánea con la PTH, si la aplicación de 8 meses a 1 año, eso ayuda al tratamiento y a la recuperación del paciente. Realmente aquí la ventaja ya no es estar haciendo densitometrías a cada rato, porque el problema,
son pocos los hospitales que tienen densitómetro. El tipo de densitómetro también eso influye. ¿Cómo es la dosis? ¿Qué tipo? Al final eso es lo que también empieza a hacer que el paciente empiece a perder la adherencia. Simplemente con ciertas aplicaciones, con ver ciertos caracteres de ciertos pacientes, nos van a ayudar a que con un tratamiento cada 3-6 meses de seguimiento y ya tal vez al año sí un nuevo tratamiento, una nueva estudio de densitometría, es lo que nos va a dar la pauta de cómo vamos el manejo. Si cambiamos manejo, continuamos igual un cierto tiempo dependiendo del medicamento, o ya suspendemos y nos vamos con la parte nutricional. Esas son de las cosas claves que tiene esta presentación. Ok, el tratamiento técnicamente, el manejo de densitometrías, 2.5 de caderas, 4 a 10 de columna técnicamente cuando tenemos una densitometría. Realmente por eso no la debemos de estar a hacer de manera continua a los pacientes. Realmente sí, estos porcentajes son los pacientes que van a tener algún grado de osteoporosis. Entonces realmente no es necesaria la densitometría a todos de rutina. Los marcadores óseos podemos tenerlos, ok, podemos sacar por laboratorios, en algunos hospitales privados se cuentan, otros no, o perfiles minerales, pensando en la parte tumores óseos, los que están relacionados a células claras, los que son formadores de PTH, esos son los que sí tienen que tener un perfil óseo, ¿no? Que ya ustedes saben cuáles son, ¿no? Parte, esto es las cosas importantes de la plática, tratamientos, todos damos, si es cierto, bifosfonatos, damos algún otro medicamento, tal vez los que dan algún antirresorbente, la parte de inhibidores a nivel estrogénico cuando son posmenopáusicas, el raloxifeno, pero sin embargo, los de primera elección, alendronato, fracturas de cadera, prevención, reducción de fractura no vertebral, prevención, reducción, prevención de cadera, prevención. Risedronato, igual. De los nuevos, ibandronato, solamente columna. Es tal vez probable fracturas no vertebrales, que se relaciona más a fracturas de muñeca, técnicamente está en duda. Fracturas de cadera no sirve, no hay demostrado nada. Liomod, ¿no? Por ejemplo, son los que dicen esos, ¿no? Ácido troledrónico, la aplicación, muy bien, está bien, reduce todos. Aplicación IV, es molesto, hay que tener el espacio, el personal que esté capacitado para administrarlo, no cualquiera lo sabe administrar de manera correcta y ya. El denosumab simplemente es una aplicación subcutánea, es una jeringa precargada, es como el diprospan, sencillo, una aplicación cada 6 meses, tiene prevención de las 3. Raloxifeno, posmenopáusica, simplemente fractura de columna, nada más. Lo venden los laboratorios con el Evista como todo, ¿no? Pero realmente no previene todo. Lo que es teriparatida, sí ayuda, tratamiento actual. Estroncio, ok, viene puede venir con la parte de dietología, ahí está. Calcitonina, solamente para fracturas a nivel vertebral o que tengan relaciones con tumores con producción de PTH. Células claras principalmente, los que ya hay una metástasis ósea. En el caso de una reducción de fractura igual por osteoporosis, es lo mismo técnicamente, son los mismos medicamentos. Lo importante para el ortopedista, ¿cuánto le doy? Simplemente una tableta de 10 miligramos de alendronato, una al día, diario, 70 miligramos, una a la semana, depende que tengan en la institución o que tengan a la mano en la parte privada, así de fácil, ¿sí? No es de cuántos miligramos, si lo tengo que tener de acuerdo a dieta, nada, simplemente es algo práctico este cuadro. El risedronato, lo mismo, ibandronato si tienen columna, si no, ni lo piensen, mejor busquen otras cosas. Ácido hialurónico si la parte de vía oral está restringida por alguna situación, o en este caso prefiere la persona un medicamento por la vena, quiere gastar o lo que sea, adelante, muy buena opción, nada más en esa dosis, una vez al año. Denosumab cada 6 meses, raloxifeno tableta, son 40 miligramos, teriparatida también y la parte de estroncio tableta de 2 gramos, calcitonina, spray nasales. Muchas veces no lo usan porque simplemente es molesto, le pica la nariz, hay resequedad, entonces ¿para qué lo utilizan? Okay. Los bifosfonatos son compuestos sintéticos que tienen alta afinidad por los cristales de calcio, por lo tanto es lo mismo igual a fractura de hueso de cristal. Técnicamente más de un tratamiento de año y medio, 2 años, eleva el riesgo de una fractura. Que los tratamientos cuando se reportaron eran de 5 años o un poco más,
digo, al final es eso, sin embargo se presentaban las fracturas. Cada uno de ustedes, digo, los que tienen más de 15 años, 20 años de práctica clínica, pues realmente habrán visto todo ese tipo de complicaciones. Digo, acá mi maestro pues está presente, ¿no? Pero bueno, por la parte de los bifosfonatos, ¿por qué alendronato? ¿Por qué risendronato? Simplemente la desviación estándar, el riesgo relativo. Hay una, se aleja en promedio en las tres, en fractura vertebral, en las no vertebrales y lo que es cadera. Simplemente mientras más se alejen es más efectivo. Así de fácil es la estadística. ¿Sí? Lo mismo, técnicamente, ibandronato, Liomont por ahí anda. Entonces no sirve. Esta parte es lo mismo. Los que están alendronato, lo que es este risendronato y ácido solidrónico son los bifosfonatos que actúan y que ayudan a la prevención de los tres. Denosumab, un anticuerpo monoclonal de IgG que se une al RANKL, pues bueno, su administración reduce la reabsorción ósea y aumenta la masa ósea. Eso es lo importante de este medicamento. Y aparte la aplicación, que cualquiera lo podemos aplicar. No requerimos de una enfermera de pagar algo o que la persona tenga que pagar algo, que por sí el pagar el medicamento ya para ellos a veces en algunos casos es difícil. La efectividad técnicamente para la parte de denosumab, una efectividad importante en el estudio Freedom. Cómo forma hueso, lo que es PTH, cómo eleva la formación. La teriparatida, pues bueno, es igual, las aplicaciones por spray. Técnicamente se potencializa con el uso de denosumab, sin embargo también con el bifosfonato se puede verse favorecido para la reducción de riesgo de fracturas no vertebrales, principalmente muñeca, lo que es fracturas de cadera, y técnicamente poco, pero a nivel de columna vertebral. La ventana de oportunidad, lamentablemente, el tiriparatide de terapia monoclonal de 18-24 meses para ver un efecto. Si lo manejan alterno con denosumab, en un año ya se pueden ver resultados. Es lo mismo. Los tratamientos, si son combinados o secuenciales, puede haber muchos estudios. Técnicamente, cuando fueron el boom, cada medicamento, cada grupo, simplemente se fueron presentando, los fuimos utilizando, o los fueron utilizando, perdón. Y ya a través del tiempo hemos visto cuáles sí, cuáles no, en los cuales hay técnicamente bifosfonatos con PTH, mejora la ganancia de densitometría ósea, a nivel trabecular ósea. La PTH con la parte bifosfonatos o la parte denosumab también ayuda, pero depende, es selección de pacientes de acuerdo a los requerimientos. Es como un implante biomecánico o una prótesis, es exactamente lo mismo. Las nuevas moléculas, el ronuzumab, el abaparatide, prometen disminución de tiempo, sin embargo, está en pañales, todavía no hay algo, un estudio que diga tanto tiempo hay un tratamiento, una evolución adecuada, pero son los boom actualmente, ¿no? Suplemento de vitamina D, ¿cuándo le doy vitamina D? Si hay algún foco que en el semáforo de la densitometría, fácil, amarillo, ya le empiezo a dar. ¿Qué le doy? De 400, 800, 1600 unidades. Lo más común, que la gente que no está desnutrida, que no tiene obesidad, que no tiene alguna comorbilidad, diabetes, problemas renales, bla, 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 hígado, 800 miligramos. Unidades. Se puede dar en mujeres posmenopáusicas hasta 1200 unidades, es el promedio. 800 a 1200 es el promedio ideal. Vitamina D2, ahí está GNC, están mil y un fármacos, ahí están. Polivitamínicos, principalmente por la vitamina A, 400 unidades. Simplemente son las cosas importantes. Todo lo demás ya son para otras cosas metabólicas. Los efectos de los bifosfonatos, técnicamente los principales, la parte de mal sabor de boca, irritación gástrica, problemas oculares, problemas de rash, son raros, las piedras en los riñones, las respuestas, alergias, raros, fibrilación auricular, pero bueno, eso ya lo verá el cardiólogo, ¿no? Pero bueno, los efectos óseos, los dolores musculoesqueléticos, principalmente se presenta en el ácido solidrónico por la aplicación intravenosa, que es un mecanismo de acción directa, es rápida la farmacocinética del medicamento. Entonces, lo que hay que explicarle al paciente es simplemente, te va a dar como malestar de cuerpo mioarticular, te va a dar dolores como si fuera una gripa, 2-3 días, simplemente un AINES.
El AINES que está más relacionado o que le ha beneficiado para este tipo de molestias es el ibuprofeno, dosis de 600-800 gramos, 1000 gramos al día, pero ya va a depender de las personas. Las otras, las fracturas atípicas, que aquí dice 1 a 10,000, sin embargo, a través de este estudio, pero bueno, realmente ustedes saben cuántas fracturas atípicas han tenido con el uso crónico de bifosfonatos, ¿no? Y la osteonecrosis mandibular, que eso no nos toca, pero bueno, al final es algo aparatoso. El denosumab, simplemente en el sitio de la aplicación, el rash, el eczema que pueda existir, el sitio de aplicación, si no hay una técnica adecuada de asepsia, realmente es algo muy sencillo. La parte de la hipocalcemia, piedritas en los que son propensos a nivel vesícula, a nivel renal, pues bueno, pueden presentarse. Igual la osteonecrosis, cáncer, pero técnicamente están relacionados más para las partes formadoras, igual nuevamente de PTH, células claras, tumores renales, ¿no? Los efectos del teriparatide, la cefalea, las náuseas, mareo, osteosarcoma, igual, digo, ahí está el doctor Delgado, pero es alta la rara la frecuencia, pero bueno, se presenta igual. Los efectos secundarios prevenibles, digo, los mismos. Osteonecrosis de la mandíbula, se puede presentar, son como úlceras en la boca, se ven bastante grotescas, puede empezar como si fuera otro tipo de problemas. Ah, pues ahí está un igual. Ok, pues aquí está la zona de la osteonecrosis, ¿no? Que hay a nivel de la mandíbula y las piezas asociadas al uso de bifosfonatos. Fracturas atípicas, digo, esa está muy noble a comparación de las que han visto ustedes. Pero bueno, esta es una fractura que puede presentarse. El tratamiento, pues bueno, realmente van a seleccionar el tipo de implante, van a seleccionar lo que sea, pero bueno, el manejo, si son prótesis, si son placas, si son clavos, ya dependerá de la escuela, la formación, el tipo de práctica que realicen, pero al final es un tratamiento que se va a presentar. El programa, bueno, el programa del IOF, este es el programa que se está implementando en 38 países, está ya aplicado, se va manejando por estrellas, ahorita ya se busca la certificación de México, se está empezando a hacer ciertas cosas para buscar la certificación de México también. Es un protocolo asistencial, incluye técnicamente, debe de haber un equipo multidisciplinario, atención de médico, de trabajo social, enfermera, seguimientos por parte del paciente para evitar una segunda fractura, para disminuir costos, disminuir complicaciones para el paciente y tanto para el médico también. Para llevar a casa, el cirujano ortopedista es la clave de prevención y también tratamiento de este tipo de lesiones. El tratamiento farmacológico, pues bueno, ya lo vieron aquí, tal vez lo puedan bajar a través de la sesión que está por internet para que sepan el manejo que puedan dar a sus pacientes. Es lo único que hay que llevarse a casa técnicamente para nosotros ortopedistas, que la ciencia, algunos nos gusta, muchos no. Entonces, pues bueno, es algo que es ideal tener. El ideal coordinador debe ser ortopedista, no sea un médico clínico, porque ser un médico clínico no tiene la orientación cómo se va a manejar a un paciente que está fracturado. Ya después será asociado. Realmente, ¿en qué momento empiezo a usar un tratamiento de osteoporosis, bueno, de antirresortivo o alguna cosa de estas? Simplemente a partir de las 3 semanas. Técnicamente hay que recordar los principios básicos, consolidación ósea. Simplemente con eso es el momento que se van a acordar. Ya con eso, ustedes saben cuándo van a empezar a tratar a usar algún medicamento, el que quieran. Antes no, porque ustedes están inhibiendo el proceso inflamatorio por la formación del hematoma, la formación del coágulo, del callo blando, bla, bla, bla. Entonces están inhibiendo el proceso. Algo también igual sencillo, fácil de llevar. Ok, los bifosfonatos todavía son de medicamentos de elección. El uso de denosumab, digo, yo también lo recomiendo. Antirresortivo, biológico, PTH, pero bueno, es difícil de manejarlo. El medicamento debe ser a las dosis, por eso sigan en las tablitas que se puso. Lo que es el programa del CAP de IOF. Bueno, la aplicación Frax, para los que no lo conocen, es una aplicación que pueden bajarla por internet o la tienen en los teléfonos, en los cuales Go, cualquier sistema inteligente lo bajan y ya les da un cálculo para no requerir de una densitometría ósea. Si ustedes tienen el densitómetro y quieren vender, pues adelante. Y cada cuándo, pues ya dependerá de ustedes. Pero realmente con esta aplicación, ustedes van a decidir cuándo es el paciente que tiene un factor de riesgo, tanto para una fractura o simplemente para seguimiento.
hay un cuestionario que está por internet, que es simplemente lo mismo, abarca edad, si tiene antecedentes de fractura, si tiene uso de esteroides, enfermedades reumáticas, si usa alcohol, si tiene osteoporosis, si es fumador, bla, bla, bla. Ya con eso les da una calificación al final. Técnicamente, ¿a quién tratamos? Técnicamente a todos. ¿Cuándo hay que aplicarlo? Técnicamente depende del uso del frax. Esto es lo que nos marca la densitometría, el relojito, el semáforo rojo, esos son los de osteoporosis, tratarlos. No tratarlos nosotros farmacológicamente, pero se trata con la parte de nutrición, con el ejercicio, control de peso, todo eso es lo que ayuda y ya estás tratando, ya estás previniendo. El tratamiento de cuando enviamos a una densitometría, cuando ya la desviación estándar ya se está elevando simplemente a la parte roja. Y ya con eso es dar el tratamiento de manera el que ustedes elijan de acuerdo al tipo de paciente que tengan antecedentes. Ok, no, perfecto. Teriparatida, bueno, esta tablita es muy sencilla, se ha visto en algunos congresos en los cuales los resortivos de bifosfonatos de denosumab, raloxifeno, cómo nos ayudan, la función, disminuyen la resorción ósea, disminuyen la actividad osteoclástica, la destrucción de hueso, la actividad osteoblástica, el recambio óseo disminuye, los efectos sobre la densidad ósea y el volumen óseo, y la parte de lo que es el teriparatide. Realmente estos son más cuadros de función para teriparatide, pero bueno, son de las cosas que nos ayudan a prevenir o saber cómo actúa el medicamento. Criterios de fracturas atípicas, pues bueno, no soy quien para decirle a cada uno cómo se trata criterios menores y mayores de fracturas, pero bueno, para los que son residentes, que ve algunos, bueno, esos son los criterios. Técnicamente el manejo o la prevención de esto se ha visto a través de los tratamientos en los países que tengan JOF, ya sea con certificación 5, se reduce la fractura en un 38% para fractura de cadera, y bueno, hablan de la parte de farmacoeconomía, ahorro de $30 millones, que de dólares, perdón, en el año 2006, que sí es bastante importante que pudiera ser en el caso de servicios de salud, enfocado a otro tipo de clínicas. Esto es manejo del JOF, del Capture of Fracture. El médico ortopedista, que se supone que es la piedra angular, el coaching, el líder, pues es el que ve al paciente, el que capta, indica qué le tienen que hacer, si se va con el manejo de la clínica osteoporosis, reumatólogo, internista, geriatra, lo que sea, para manejar la parte metabólica. El manejo de la fractura, el ortopedista va a elegir el implante de acuerdo a los requerimientos, a lo que tenga necesidad del paciente y de acuerdo a la técnica que aplique o que conozca mejor. Darle un seguimiento y, bueno, nuevamente la parte de los medicamentos, cómo actúa cada uno de estos. ¿Tienen alguna duda en la parte de las presentaciones que se hayan dado? ¿Algún comentario? ¿Nada? Doctor Cisneros. La osteoporosis es un problema de salud real. Y no es el problema de la osteoporosis, porque nosotros vivimos de que existan las fracturas. Y entre más fracturas tengan, pues nos va a estar mejor. Excepto en las instituciones. En las instituciones no tenemos la capacidad para poderlas tratar. Y eso es lo que ha dado directamente el que a la osteoporosis se le considere como una de las prioridades de tratamiento de salud. Creo que si Patricia Clark no podía haber venido, habría que haber revisado un poco más la plática de ella para que se explicara con más razonamiento. La osteoporosis no es un problema tan sencillo como hagan esto y ya, tan fácil, o hagan esto y ya, con esto se acaba. O no hagan densitometría, o hagan densitometría, o hagan lo que quieran. No es cierto. Tiene que haber un razonamiento para poder considerar qué es lo que es tratar a un paciente con osteoporosis. No todos los pacientes tienen osteoporosis. Eso es cierto. Hay muchas otras enfermedades metabólicas y no solamente el raquitismo. Y en los niños hay otras que son más difíciles. Lo que sí me gustaría que quedara un poco bien entendido es, osteoporosis no es una enfermedad por deficiencia de calcio, ¿eh? No. Ni por deficiencia de fósforo, ni por deficiencia de vitamina D. Totalmente de acuerdo. Sí, es un coadyuvante el que todos los tratamientos lleven estos nutrimentos o agregados
a algún manejo. Gracias, doctor. ¿Algún otro comentario? Hola, buenas noches. Mira, un poquito agregado a lo de las pláticas que hicieron favor de presentar, yo considero que faltaría haber protocolizado un poco más esta sesión. ¿Tienes otros estudios aparte de la densitometría como la tomografía, que es esencial en muchos pacientes para poderlos estudiar? Pueden abarcar una buena sección de columna, una buena sección de caderas, y ese cambio de densidad que sugieren los medicamentos cuando ustedes los están empleando, no muchas veces es convertirlo en calidad ósea. Es un cambio que existe y precisamente la tomografía te puede ayudar muy bien. Porque si yo ahorita les digo, bueno, a partir de cuántas unidades Hounsfield ya están considerando que mejoró la calidad ósea, para muchos a lo mejor les es extraño incluso escucharlo. ¿Sí? Entonces yo considero, yo soy el doctor Linares también, sí, doctor. Sí, doctor. En la parte de los tumores, que es muy esencial porque nosotros nos los encontramos frecuentemente. ¿Sí? Pacientes que han sido tratados como osteoporosis y resulta que finalmente con la fractura que tuvieron de baja energía era una metástasis, pero se fueron con la apariencia de que era una osteoporosis. Entonces ahí es donde viene protocolizar más a sus pacientes. ¿Sí? Digo, como sugerencia, traten de hacerlo, van a tener mejores resultados. Y en cuanto a la discusión de los medicamentos, bueno, la verdad es ampliar todavía mucho más, porque aparentemente el nuevo, ¿cómo te lo puedo explicar? Bueno, el nuevo boom, que es el de denosumab, no siempre va a generar esa calidad ósea que es la que pretenden vender. Porque cuando tú haces la toma de hueso directamente, lo van a sentir, sí, con un cambio de densidad radiológica, pero cuando ustedes lo tienen en las manos, es como si tuvieran una esponja, prácticamente, no es una calidad ósea. ¿Sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso que venden a lo que nosotros tratamos de darle como tratamiento al paciente. Gracias. Sí, doc, digo, realmente la sesión va enfocada a… Digo, el tema es extenso, realmente el meterse en muchos temas, la parte de bioquímica, digo, de bioquímica sí le podría hablar bastante, pero es algo que lamentablemente al ortopedista le aburre. Y es una sesión en la que se busca que al menos en la práctica clínica le pueda sacar provecho cada uno. Hay algunos más, algunos menos. Sin embargo, la necesidad que se tiene para la atención de pacientes, estas son de las cosas básicas. Sí, es cierto que nos hablaron de toda la gama de estudios, el tipo de tratamientos, cómo actúan, como usted claro lo dijo, cada capítulo tiene mucho de qué hablar de metabolismo óseo. Sin embargo, hablar una hora, 50 minutos de un tema en un congreso nacional, tener 2 horas y media para hablar de osteoporosis, metabolismo óseo, es muy pequeño. Digo, sí es cierto que es… cada capítulo tiene su importancia, hay unos que son mucho más extensos por la práctica, por el interés, por el tipo de especialidad que en la mayoría tiene cada uno, pues bueno, se busca dar ciertas generalidades. Hay muchos expertos aquí como el doctor Cisneros en la parte de metabolismo, o sea, digo, él fundó técnicamente el capítulo y es de los que están proactivos en la AMOM. Sin embargo, digo, se ve algo muy general pensando a las necesidades de cada uno, que es el grosor del gremio ortopédico. Por eso, de cierta manera, un poco escueta tal vez para los expertos, para algunos doctores puede ser de mediano provecho, o para los residentes al menos conocer algo más y ya no es lo tedioso de volver a estudiar la bioquímica, la fisiología del metabolismo, que eso lamentablemente queda a un lado, pasa a ciclos clínicos o primer año y ya nunca lo vuelven a ver, lamentablemente. Pues les agradecemos mucho, doctor. El Colegio Mexicano de Ortopedia agradece al doctor Juan Manuel Viruega y sus ponentes.
las brillantes exposiciones que nos hicieron favor de transmitir. Los invitamos al convivio que ofrece el colegio. Buenas noches.